Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo. Espero que se vea todo bien, espero que me escuchéis también bien. Voy a confirmar que se está escuchando y se está viendo, por favor. También si lo vais viendo en el chat, escribirme, poner un fueguito, poner un ok, poner un saludo. Muy buenas tardes a todos y empezamos. Sí, señor, creo que ya está funcionando, está todo correcto, todo en orden. Vale, fenomenal, chicos. Pues comenzamos. Empezamos el primer directo. Estoy muy contento de estar aquí, muy feliz, muy motivado, para daros todo lo que sé, para daros todo el contenido posible, para daros todo como me hubiera gustado recibirlo a mí, ¿vale? ¿Cómo va a ir esto? ¿Vale? Os lo voy a explicar desde el principio. Los live se van a quedar en YouTube por un tiempo determinado, ¿vale? Quiero que toda la gente que pase por este canal, por esta sala, esté comprometida. Yo voy a hacer mi 50%. Yo me comprometo a estar aquí todos los miércoles a enseñaros trading, todo lo que sé sin coste. Pero claro, vosotros tenéis que hacer el siguiente 50% para que el pastel esté completo. Vosotros, si queréis aprender trading sin ningún tipo de coste, tenéis que estar aquí conmigo todos los miércoles presentes en directo. Os voy a enseñar de 0 a 100 cómo me hubiera gustado a mí aprender si me pusiera ahora mismo a hacer trading, ¿vale? Así que nada, luego los vídeos se quedarán grabados en la comunidad Voy a ser trader. Os garantizo que es la mejor comunidad de trading del mundo, donde hacemos las cosas de manera real, transparente, para todo tipo de traders, para todo tipo de aspirantes a traders, para todo tipo de personas que quieran aprender esta habilidad de la manera adecuada. Vale, correcto. Pues vamos a empezar con el primer live, ¿vale? Lo he titulado que vamos a cambiar las reglas del trading y os voy a explicar por qué. A partir de ahora, todo creador de contenido, todo formador de trading se tiene que poner las pilas porque aquí vamos a dar todo sin ningún tipo de coste, ¿vale? Todo lo que puedes aprender por ahí fuera va a tener que ser muy, muy, muy bueno para que puedan ofrecerte una formación o cualquier tipo de contenido de trading, porque aquí lo vamos a hacer gratis. Quiero apretar la tuerca, hacer las cosas de manera diferente. Normalmente, pues tienes que confiar en formadores que no te dan valor, no te dan operativa en directo, no te dan realmente conocimiento sin antes comprar un curso. Y a mí me hubiera gustado aprender así. Yo he gastado mucho tiempo y mucho dinero en aprender trading y no he tenido una persona como la que tenéis ahora enfrente que me enseñara las cosas como os las voy a enseñar. Pero precisamente por eso, pues es mi compromiso, lo quiero hacer de manera diferente y así va a funcionar, ¿vale? Vamos a empezar sin más con el siguiente live. Ya os iré contando, me iréis conociendo un poquito a lo largo de los directos, ¿vale? También tenéis, creo que en la descripción os he dejado el grupo de Telegram, donde también voy a compartir posts, voy a compartir links a reuniones en directo, todo tipo de conocimiento, y ahí vais a poderlo ver. Así que participar, quiero que estéis pendientes, que estéis conmigo, es la manera de aprender, ¿vale? Vamos sin más con el primer live. Vamos a cambiar la pantallita. Acostumbraros ya al pizarrón de VelaTrader. Esta es la pizarra donde vamos a aprender nosotros. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, esto va a ir de 0 a 100, ¿vale? Posiblemente hay aquí traders con experiencia que a lo mejor esta pregunta se la han hecho hace mucho tiempo, pero también hay muchas personas que empiezan hoy o que llevan tiempo planteándose empezar. Y a mí, si yo empezase hoy, me gustaría que me hablaran primero de esto. ¿Por qué es bueno hacer trading? ¿Por qué es una oportunidad? ¿Por qué es la habilidad digital más apasionante y rentable que existe? ¿Por qué hoy en día es casi necesario darte la oportunidad de aprender trading? Es una habilidad que luego ya decidirás si es para ti o no, pero que merece mucho la pena aprender, ¿vale? Así que vamos a empezar desde el principio, desde cero. Para los más avanzados, quizá esta información pues ya la sepan. De todas formas, os digo que no viene mal repasar y poner la cabecita un poquito donde tiene que estar. Y si no, pues a las 3:30, apertura americana, sabéis que operamos en directo y vamos a tener pues cosas mucho más técnicas y puramente operativas, ¿vale? Mirad, chicos, para respondernos a esta pregunta, ¿por qué hacer trading? La mayoría de las personas, ¿vale? Incluido yo cuando empecé. La mayoría, la respuesta es por dinero o por la ansiada libertad financiera que te prometen en muchos sitios, ¿vale? Lo vamos a poner aquí para que lo tengáis bastante esquemático y libertad financiera. Ahí lo tenemos.
Vale, este es el principal objetivo que tiene la mayoría de las personas, ¿vale? Cuando hacemos una encuesta, pues esta es la respuesta que dan. Quiero más dinero, no es suficiente lo que gano, quiero una habilidad digital que me genere ingresos, quiero alcanzar la ansiada libertad financiera. Pero es que al final, para tener libertad financiera, chicos, tenemos que saber lo que es la libertad financiera, tenemos que saber cómo funciona el dinero. Y es una suerte que como traders, los que estamos ya en esta habilidad, pues sabemos un poco cómo funciona todo esto y la gente que viene nueva pues escucha estas palabras y se piensa que ganar 1.000 euros o $1.000 o $2.000 y pasar a ganar 3.000 es libre financieramente. No, el ser libre financieramente es crear activos que te generen ingresos pasivos, que mejoren tu calidad de vida gracias a que no dispones o no tienes que disponer de tu tiempo para generar esos ingresos, ¿vale? En el momento en que tus ingresos sin hacer nada superan a tu coste de vida, eso es la libertad financiera. Esto es lo que yo pensaba al principio, ¿vale? Las personas que empiezan, pues seguro que cuando oyen de trading, dinero, tal, no sé qué, inversión. Y si me preguntaras a mí ahora mismo por qué hacer trading, yo te diría una respuesta totalmente diferente. Después de 8 años de experiencia, yo te diría que yo haría trading para ser mi propio jefe. Yo haría trading para tener libertad geográfica y trabajar desde donde me dé la gana. Yo me llevo mi portátil, igual puedo estar en Madrid, en mi casa, que puedo estar en un sitio con wifi, en la playa o en la montaña, me da igual. Siempre que disponga de un ordenador, de una conexión a internet y de mi cerebro con las herramientas adecuadas, yo puedo desenvolver esta habilidad. Y esto es realmente lo que valoro del trading. Y sobre todo, yo valoro el tiempo. Tiempo. El dinero es una consecuencia de hacer todas las cosas bien, pero el tiempo es un recurso que es gratis y que cuesta mucho conseguir, y esto te lo puede dar el trading. Por ejemplo, nosotros en Voy a Ser Trader solo operamos 90 minutos al día, y esto es como un partido de fútbol, se juega 90 minutos, pero hay un gran entrenamiento detrás. Cuando realmente manejes esta habilidad y la domines, vas a ser capaz de en 90 minutos, cuando hay volatilidad y volumen en la apertura americana, hacer tus entradas, ver tus escenarios de probabilidad, operar y se acabó, se acabó. O sea, no necesitas estar 40 horas en un empleo durante 8 horas a la semana, 8 horas al día durante 40 horas a la semana para hacer dinero. Tú te pones en tu pantallita, y ahora mismo estoy cómodo en mi casa con mi café, con mi botella de agua, vamos a operar en un rato y esto realmente es lo que te da el trading. Me he ido a correr por la mañana, he hecho mis quehaceres y ahora me pongo aquí con vosotros. Y vivo una vida que a mí me apetece, ¿vale? Porque vida solo hay una y la nuestra la tenemos que vivir a nuestra manera, ¿vale? Vamos a seguir. Como hemos hablado de dinero y de libertad financiera, lo que quiero es que, pues, sepáis lo que es el dinero y la libertad financiera y por qué tenemos que ser traders. Por qué estar en el lado del trading es hacer las cosas de manera más inteligente y por qué hoy en día está al alcance de cualquiera y es una oportunidad enorme, ¿vale? He hecho aquí un pequeño croquis que vais a ver, ¿vale? Es una explicación de cómo funciona el dinero, por qué la mayoría de la gente está metida en una carrera de la rata y por qué los que somos traders o manejamos activos financieros estamos en una posición diferente, ¿vale? Al final el dinero, chicos, durante la historia es una herramienta de intercambio, no es más. El dinero no es más que una herramienta de intercambio, ¿vale? Esto todo empezó con materias primas, como veis aquí arriba a la izquierda, tú tenías gallinas, yo tenía paja, yo quería paja y tú tenías gallinas y hacíamos el intercambio. Después se incluyó el oro. Era mucho más fácil llevar 3 monedas de oro, es una cuestión práctica y bastante inteligente. Y se cambió llevar un camión de gallinas o una carreta llena de gallinas por llevar 3 monedas de oro. Me parece una solución muy inteligente. Y luego apareció el dinero en sí, lo que consideramos los billetes, las monedas, el dinero que utilizamos, ¿vale? En un primer lugar estaba respaldado por oro. De hecho, en los billetes antiguos, si veis, ponéis en Google billete del dólar de 1913, vais a ver que pone entregar al portador la X cantidad, porque tenías el patrón oro. Cada billete estaba respaldado por una cantidad de oro. Pero ¿qué pasa, chicos? Que desde cierto punto todo esto cambia. Todo esto cambia. El dinero que conocemos hoy, si te fijas en un billete, puedes sacar un billete de tu cartera ahora mismo, ya no pone entréguese al portador tal cantidad. El dinero ya no está respaldado por oro. El dinero fiat nace para hacer un sistema financiero que hace a los ricos más ricos,
y a los pobres más pobres. Y te voy a explicar por qué. El dinero fiat se basa en la confianza, es puramente deuda. Son números en un ordenador. Ahí ves arriba pintado un arbolito y unos números. Te lo voy a explicar ahora. Se decide en un momento dado que el dinero se van a crear unos bonos, ¿vale? Estos bonos del Estado son puramente deuda. Se firma una cosita por la que dejan a los gobiernos y a los grandes bancos imprimir dinero de la nada absolutamente para gestionar toda la economía a cambio de devolver a la Reserva Federal, al banco de dinero, en teoría, porque en realidad se crea de la nada un interés, una tasa de interés. Y vas a ver cómo los bonos, la impresión de dinero y la tasa de interés controla a todo el mundo. O sea, lo controla todo. Imprimes más dinero y estás a la economía. Imprimes menos dinero también afecta a la economía. Toda la máquina que están generando es un círculo vicioso que lo único que hace es que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres. Que manejen a la población como les da la gana, que les ahoguen. Es un sistema, como te he puesto aquí, capaz de tumbar países y sistemas enteros, como le está pasando, por ejemplo, a nuestros amigos de Argentina, a Venezuela, con una inflación de un 50%. Lo que antes compraban con 10, lo tienen que comprar con 20. O sea, cada vez les ahogan más. Aquí te lo he puesto abajo. ¿Por qué los traders estamos en el lugar adecuado? Ahora te lo voy a explicar. Aquí estamos en la carrera de la rata, chicos. Si estamos en este sistema, ¿vale? El sistema nos usa a nosotros, la inflación cada vez es mayor, cada vez que se imprime más dinero, tu dinero vale menos, los precios de los activos suben, el dinero vale menos, hay menos consumo y hay más desempleo. Seguro que estás escuchando durante estos meses cosas como tapering, el Producto Interno Bruto del IPC, conceptos económicos que no me voy a poner ahora a desglosar aquí. Esto es un esquema simple para que lo entienda un niño de 5 años y quiero que sepas que aquí todo lo que produce este sistema, la inflación, ¿vale?, cada vez va a ser mayor y nos están diciendo que están en unos límites del 2 o 5%. Pero ¿cómo va a ser el 2% si a mí me cuesta hacer la compra un 30% más? Si la gasolina está al doble de hace poquísimo tiempo, si la electricidad ha subido muchísimo, la inflación está subiendo muchísimo y en la siguiente diapositiva te voy a decir por qué, ¿vale? Cada vez la gente con menos recursos, el 90% de la población tiene menos posibilidad de adquirir cosas y sin embargo unos pocos, ¿vale? Pues son capaces de pasarse al otro lado, que es donde estamos los traders, ¿vale? Si tú sabes que con este sistema tu dinero cada vez vale menos, pues habrá que hacer algo más inteligente en vez de ser usados en el sistema, usar el sistema de alguna manera a nuestro favor. Y aquí aparece el trading, aquí aparece la inversión en los mercados financieros, aquí aparecen los activos refugio, ¿vale? Te he puesto algunos, por ejemplo, como Tesla, Amazon, empresas tecnológicas. Nosotros hacemos el futuro del Nasdaq, es el índice que recoge las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Y si hubieras invertido $1,000 que te has gastado en estas empresas hace poco tiempo, te hablo de 2, 3, 4, 5 años, pues hoy tendrías mucho más dinero porque son activos refugio que se revalorizan. La gente que entiende cómo funciona este mecanismo mete su dinero en activos que se revalorizan en lugar de quedarse con su dinero que sabe que cada vez vale menos. Y te he puesto otras dos cositas por aquí que no quiero entrar a dialogar, el Bitcoin, Ethereum, criptomonedas. Mirad, bajo mi punto de vista esto es el próximo oro, ¿vale? Porque el oro era finito, bueno, siempre se puede descubrir otra mina, pero esto es finito, esto lleva una tecnología detrás que va a cambiar el mundo y al final tienes que poner tu dinero en cosas como inversor que incrementan su valor, ¿vale? Porque como te digo, con la inflación tu dinero va a valer cada vez menos. De esta manera, no quiero entrar en este debate porque nosotros no hacemos criptomonedas, pero como inversores sí que puedes ir diversificando y poniendo tu dinero en activos o en proyectos que te parece importante. Aquí las criptomonedas voy a dar una porque están de moda. Aquí lo interesante no es la criptomoneda en sí. Aquí lo interesante es la tecnología que hay detrás. La tecnología que puede cambiar el mundo, de que empecemos a ver propiedades virtuales, empecemos a ver arte virtual, esto ya se está viendo, va a haber entidades virtuales, esto puede cambiar el mundo, señores. No lo quiero tocar aquí, os voy a explicar aquí en la siguiente diapositiva lo que os estaba intentando resumir y por qué tenemos que estar del lado del trading, por qué tenemos que hacer trading y poner nuestro dinero en activos financieros, ¿vale? Mirad, esto es una gráfica de la impresión de dinero en los últimos años. Cuando llegó el COVID, de repente el mundo se paraliza y le meten una impresión de dinero desmesurada para que
para que no caiga la economía. En realidad, mediante la impresión de dinero, la tasa de interés, la inflación, controlan el mundo. Pues se vieron obligados a imprimir como locos para que la economía no cayera. ¿Qué ha pasado también? Que las monedas cada vez valen menos. Se ha impreso el 40% del dinero circulante en el último año, desde 2020, desde el coronavirus. Es una puta locura, es un sistema que es una bomba. No sé hasta cuándo va a llegar, algo se inventarán, pero lo que es cierto es que cada vez tu dinero vale menos. Fijaros la devaluación del dólar, te hablo del dólar como del peso, como del euro, como de cualquier cosa. Y sin embargo, un activo financiero, el oro, por ejemplo, ha aumentado su valor, ha estado en máximos históricos. La gráfica del Nasdaq, el índice tecnológico que nosotros tradeamos, ha crecido también exponencialmente a lo largo del tiempo. La tecnología avanza, los activos se revalorizan. Si tú pones tu dinero en la bolsa, en los activos financieros, si eres capaz de aprender estabilidad, tú vas a poder ser capaz de controlar dónde quieres que ponga tu dinero y cómo quieres que esto se revalorice, ¿vale? Y aquí os pongo una frase que dice Henry Ford. No sé si conocéis a este chavalito, pero fue, pues eso, una de las personas más exitosas y más influyentes, creo que de la historia, ¿vale? Se hizo con la industria en su tiempo, vino de la nada y es un personaje que a mí me encanta. Y dice que es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario, porque si no, pues habría una revolución mañana por la mañana. Entonces hemos hablado de dinero, hemos hablado de libertad financiera. Yo quería poneros estas primeras dos diapositivas para que el que no esté formado, porque por ejemplo la gente que hacemos trading, pues estamos formados, ¿vale? Y sabemos un poco cómo funciona el sistema. Si no lo sabías, ya te lo he dicho. Y si no quieres hacerme caso, pues lee libros, lee cosas y vas a ver cómo se está acelerando el tema de la inflación, la subida de la electricidad, de los suministros, de la propia comida, ¿vale? Mil cosas. Ir al cine, antes te costaba 5 pesetas, ahora te cuesta un riñón ir al cine. Todo es más caro, cada vez vas a tener menos dinero. Y esto es por esas diapositivas que te he puesto ahí. Sin embargo, te voy a decir, vamos a seguir. La diferencia entre tener un trabajo, estar en el sistema y hacer trading, ¿vale? Con un trabajo, tus ingresos pues son lineales, ¿vale? Vas a depender de tu esfuerzo, de tu trabajo, de las horas que emplees para ganar tu dinero. Por ejemplo, esto es un trabajo a jornada completa. Si hicieras media jornada sería aquí, vamos a ponerlo así. Si hicieras, por ejemplo, trabajo extra, estarías aquí en otra cantidad de dinero. Si fueras doctor, estarías más arriba. Si fueras piloto, estarías más arriba, pero son lineales. Tú intercambias tu tiempo por tu dinero, ¿vale? Es un ingreso lineal. Y conforme la edad también, pues normalmente la gente empieza abajo, va subiendo hasta cierto punto, a los 30, 40, que alcanzan su salario máximo, pero ahí se quedan. O sea, no es escalable. Los ingresos de un trabajo son totalmente lineales, no se pueden escalar. Sin embargo, en el trading tenemos ingresos exponenciales. Y esto no te quiero decir que tú vayas a hacer trading y que te vayas a forrar en billetes. De hecho, estoy aquí para separar toda esa gente que venga y diga, no, quiero hacer trading porque quiero mi Ferrari, quiero mi mansión, quiero hacerme millonario de la noche a la mañana. Esto no es así. Y si estás aquí ahora mismo en este directo y piensas eso, pues si quieres te puedes ir yendo ya porque esto no es para ti. Lo que te voy a explicar es cómo lo veo yo de 0 a 100 y cómo lo haría. Te voy a explicar incluso mi curva y por qué es exponencial, ¿vale? Yo empecé a conseguir resultados, me formé, hice cursos, seminarios, webinars, me leí todos los libros que podía haber, hice mentorías y mejoré un poquito. Pero me di cuenta de que era difícil y volví al punto de partida, o sea, volví a cero. O sea, me di cuenta de que no se tenía ni puta idea de trading. Lo retomé porque soy una persona con espíritu de superación. Conseguí resultados mejores que al principio, pero ¿qué os creéis? Volví al mismo sitio al que había empezado. Me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que yo pensaba, porque tampoco tenía una persona como la que tenéis hoy enfrente que me explicase las cosas como tienen que ser, sino que era más a prueba y error, haciendo más cosas de las que funcionaban y menos cosas de las que no funcionaban, cómo conseguí en un punto que no me di por vencido y quise seguir haciendo esto, escalar. Empecé a conseguir resultados un poquito mejores y me estanqué un poquito y seguí, pero ya nunca volví al punto de partida y conseguí ganar más que en un trabajo. Y ahora mismo la curva es así, exponencial. Y el límite con esto, chicos, el límite te lo pones tú. No hay techo como con un trabajo. El límite te lo pones tú. El límite va a estar en función de tu herramienta de trabajo.
En el trading la herramienta de trabajo es el propio dinero y cuanto mejor herramienta tengas, pues en función de los porcentajes que hagas mensualmente vas a poder ganar más o menos. Es una gráfica simple que quería que vieseis para desde un principio lo que te puede dar el trading en función a un trabajo. Pero ojo, que no os estoy diciendo que dejéis vuestro trabajo para nada. Ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva de cómo haría yo si aconsejase a alguien iniciarse en el trading. Y lo vemos aquí, chicos, ¿vale? El trading es una habilidad que es una herramienta para generar dinero. Tú tienes que seguir con tu trabajito, ¿vale? Un trabajito, el que tengas, ¿vale? Porque va a ser tu seguridad, ¿vale? Sin embargo, el trading pues involucra ciertos riesgos. Como decía Warren Buffett, al final el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo y vas a ver cómo aprendiendo a hacer las cosas, el riesgo es mínimo. Tú pones tu propio riesgo. El trabajo lo vas a utilizar también, tu jornada laboral, vas a ir a trabajar tus horas y al trading te vas a dedicar en tu tiempo libre. Nosotros dedicamos 90 minutos, porque si hay que trabajar, hay que dormir, hay que hacer la comida, hay que ir a comprar, hay que hacer tus necesidades, cada uno lo que haga. O sea, al final no tienes tantas horas en el día para dedicar al trading. Una persona normal que no se dedica al trading, como por ejemplo ahora he conseguido yo. Hablo de personas normales, ¿vale? Entonces, el tiempo libre lo vas a dedicar para el trading. El trabajo lo vas a dedicar para cubrir tus necesidades, para pagar tu alquiler, para pagarte la ropa, para dar de comer a tus hijos, para las necesidades de cada uno. Y sin embargo, en el trading vas a dedicar dinero que no necesites. Si ganas 1000 dólares y te gastas 850 o 900, pues puedes destinar 100 dólares al trading, ¿vale? E ir escalando. Siempre haz trading con dinero que no necesites, por favor. No te pidas un préstamo para hacer trading. No hagas tonterías, por favor. Quiero que participéis aquí. Si alguno ha hecho alguna tontería de estas, que me lo digan en el chat para echarle la bronca. Seguimos, ¿vale? Quiero ir un poquito rápido, que hemos empezado más tarde para que nos dé tiempo a hablar en directo tranquilitos. Al final, el trabajo lo vas a utilizar para ahorrar, pero ahorrar no sirve de nada. Ya has visto que si ahorras, la inflación hace que tu dinero valga menos y debajo del colchón el dinero lo que hace es pudrirse y valer cada vez menos. Sin embargo, en el trading lo que tienes que hacer es invertir. Ahorras para invertir, no ahorras para tener tu dinero ahí guardadito, no. Ahorras para poder invertir, para poderte permitir invertir, ¿vale? El trabajo, perdón, vamos a cogerlo de aquí. El trabajo lo vas a utilizar como, pues eso, un fondo de emergencia. Siempre hay que tener un fondo de emergencia por si viene mal dada, viene un COVID, tiene que estar 2, 3 meses sin cobrar. Pues esto va a depender mucho de cada persona, pero tener unos ahorritos por si pasa algo, pues que podamos responder. Y sin embargo, el trading lo vamos a utilizar para crecer la cuenta. Ahí vamos a gestionar nuestro negocio en vez de para cubrir necesidades y para hacer un fondo de emergencia, para crecer la cuenta, para que la herramienta empiece a generar dinero. Y al final el resumen es, el trabajo lo vas a utilizar para sobrevivir, ¿vale? Vas a cubrir tus necesidades y es necesario trabajar, sobre todo a los inicios. Y el trading lo vas a intentar para intentarte dar la vida que mereces. Vas a utilizar esa herramienta, ¿vale? Aquí os lo he puesto. El trabajo es un salvavidas, porque al final siempre vamos todos con el dinero pelado. Ganes 1000, 500 o 2000. Al final con un trabajo no tienes esa libertad. El que más gana, más gasta. Y esto es la herramienta, el trading es la herramienta, yo pasaría dinero del trabajo al trading porque es la herramienta para multiplicar el dinero y para que poco a poco pues tengas un negocio que te permita ser más libre si en tu trabajo. Luego ya te plantearás dejar tu trabajo cuando ganes el triple en el trading que en tu trabajo, ¿vale? Vale, perfecto. Seguimos un poquito más en la carrera a la libertad financiera. Ahora vamos del trading, ¿vale? Porque esto es una máquina, estos son como las capas de una cebolla. Tenéis que ir saliendo poquito a poco de tu zona de confort y hacer cositas nuevas para alcanzar esa libertad financiera. Como del trabajo vas a sacar dinero al trading, del trading vas a sacar dinero para tu tipo de inversión más a largo plazo. Y esto lo vamos a explicar porque nosotros hacemos trading pues más a corto plazo, ¿vale? El trading al final es un emprendimiento. Cuando decides ser trader, tú eres un empresario, un emprendedor, una persona que inicia un negocio nuevo, que vas a aprender y los negocios pues no son de la noche a la mañana exitosos. Esto es una maratón, ¿vale? No es un sprint, es una carrera de fondo. Vas a emprender y sin embargo invertir va a ser tu proyecto de vida, ¿vale? No va, para no necesitar a ese gobierno y a esas instituciones que nos digan cómo tenemos que vivir. El proyecto de vida ya no lo vamos a hacer nosotros. El trading te va a dar velocidad, ¿vale? Vas a mover el dinero porque al final el dinero crece en función de la velocidad a la que se mueve.
Y sin embargo, la inversión, pues es más a largo plazo, con unas rentabilidades un poquito más pequeñas. Se lo he puesto aquí, la rentabilidad a lo mejor invirtiendo, pues a lo mejor es de un 1% al mes, un 2%, y con el trading, pues podemos conseguir rentabilidades más altas, ¿vale? Vamos a especular con el precio de los activos para generar una rentabilidad y luego pasar una pequeña cantidad a invertir, como igual que pasabas del trabajo al trading, del trading a invertir. Y así vas construyendo tu libertad financiera, ¿vale? Nosotros con el trading generamos capital y con la inversión aplicamos el interés compuesto. No sé si sabéis, ponerme por aquí en los comentarios si sabéis lo que es interés compuesto, pero al final es una máquina financiera en la que si tú haces un 2% de tu inversión, son 1.000 dólares. Si tú reinviertes eso, al final el 2% de 1.200, de 2.000, de 3.000, de 4.000, no es lo mismo que de 1.000. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si no mueves tu dinero y encima vas inflando un poquito tu inversión, eso se convierte en una bola que sí que te puede dar la libertad financiera. Vale, pues ya estamos terminando. Al final el trading es un negocio, un salario y la inversión es tu plan de pensiones. Quiero que no dependas del gobierno, quiero que te lo crees tú mismo. Mira, aquí me dicen el dios interés compuesto. Sí, señor Esteban, al final Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. No lo veis porque a lo mejor, pues, mira, el próximo día os voy a poner una gráfica para que veáis exactamente cuánto podemos conseguir, por ejemplo, con 1.000 dólares invirtiendo 100 dólares cada mes. Vais a ver cómo a lo mejor en 10 años tenemos. Pues no sé decirte así de cabeza, pero a lo mejor estamos cerca del 1.000.000 de euros. Pero claro, esto lleva una disciplina y un saber hacer muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Vale, seguimos. Del trading, tú te tienes que convertir en un especialista, ¿vale? Hay muchos traders, si hay aquí traders, pues a lo mejor son de la opinión de que tienes que hacer muchos activos, diversificar. Al final, para invertir en el trading con conocimiento y con habilidad, tienes que conocer el activo que estás operando. Si tú conoces 6 y eres un máquina, lleva mucho tiempo, perfecto. Nosotros lo hacemos solo con uno. Operamos en Nasdaq porque sabemos cómo se comporta, cómo se mueve, le vemos todos los días, somos unos especialistas en una cosa. Mira, yo soy el futbolista y cuando era futbolista, pues era lateral derecho. No era lateral derecho, lateral izquierdo, portero, delantero y entrenador. No, era lateral derecho porque sabía lo que tenía que hacer ahí y porque mis cualidades pues eran las mejores para esa posición. En el trading igual. Operamos en Nasdaq porque le conocemos, porque sabemos su volatilidad, su volumen, su liquidez, sus rangos de precio y tenemos una estrategia, un sistema que funciona en el Nasdaq porque le conocemos. Si lo aplicamos al oro o al euro dólar, pues no va a ser rentable porque se mueven diferente, ¿vale? Tienes que conocer lo que operas a la perfección, como la palma de tu mano. Cuanto menos activos, mejor, dependiendo un poquito de tu modelo de inversión, evidentemente. Y lo que te vengo a decir es que con invertir es lo contrario. Habrás oído la frase de no pongas todas las gallinas en la misma cesta. Pues vas a intentar tocar, aquí te pongo algunas ideas, cosas que yo a lo mejor haría, presente y futuro, temas de criptomonedas, de blockchain, de NFTs, temas de negocios digitales, presente y futuro, todo se está digitalizando, empresas con potencial, inmobiliarias, siempre al final las casas se revalorizan. Al final, chicos, esto va a depender mucho de cada persona. Pero ves cómo vamos dando pasitos, ¿vale? Vamos dando pasitos. Al final, la libertad financiera no es ganar 2.000 dólares. La libertad financiera se construye. Y gracias al trading, que es la herramienta multiplicadora de dinero, podemos ir dando estos pasitos. Y dirás, vale, Javi, pero yo también puedo hacer esto con un negocio. Pues mira, te digo por experiencia, yo he tenido negocios, tengo negocios, y la diferencia entre el trading y un negocio es que, por ejemplo, los costes son mucho más bajos. Cuando tú inicias un restaurante, tienes que comprar el sitio o alquilarlo, traspaso, insumos, todo. Tienes que poner todo, todo el material, etcétera. Tienes un gasto muy grande antes de empezar. Sin embargo, con el trading no, lo puedes empezar prácticamente sin nada, ¿vale? Un negocio te da rendimientos a largo plazo. Un restaurante hasta que se pone a funcionar, una tienda de ropa hasta que se pone a funcionar y da ingresos, pues cuesta más. Sin embargo, con el trading los puedes conseguir mucho más a corto plazo. Los negocios dependen de muchos factores intrínsecos, ¿vale? Dependes de clientes, dependes de proveedores, dependes de la gente que venga, dependes del clima, dependes de muchas cosas. Y sin embargo,
El trading es la profesión más meritocrática, ¿vale? El trading depende únicamente de ti, depende de lo bueno que seas, de lo bien que manejes el riesgo, de lo bien que tengas aquí amueblada la cabecita, del buen sistema, depende de ti, ¿vale? También con un negocio, pues tienes bastantes riesgos, como te he dicho, dependes de muchos factores que no dependen de ti, y sin embargo, en el trading tenemos una cosa que es espectacular. Es un negocio que se puede practicar antes de abrirlo. Esto es la hostia. O sea, tú puedes dedicarte en simulado a operar, a operar, a operar, a probar tu sistema, tu sistema, tu sistema, y cuando veas que tu sistema es rentable, que tú eres capaz de aplicarlo de forma rentable durante un tiempo, abres tu negocio. Preguntarle a alguien que abra un restaurante si pagaría dinero por eso, por saber si su restaurante va a funcionar. Esto te lo puede dar el trading, ¿vale? Seguimos, la curva de aprendizaje, o sea, de aprendizaje, perdón, de rendimientos es lenta, ¿vale? Hasta que un negocio despega, pues a lo mejor pasan 2, 3 años hasta que amortizas el capital inicial. Y sin embargo, con el trading, como te he dicho, es multiplicador, es exponencial, ¿vale? Los ingresos en los negocios tienen ciertos límites y en el trading, pues son de manera más exponencial. Y ya no te hablo de esto, ya no te hablo de esto. Por ejemplo, en España, tú abres un negocio. Y si ganas 100.000 euros en el año, 50.000 euros que te sopla tu socio de Hacienda. Si ganas más, incluso supera algunos casos, casi el 50%. Eso es una barbaridad. O sea, con el sudor de tu frente, de tus lágrimas, de tu esfuerzo, de tu inversión, el gobierno te cobra unos impuestos para pagar los bonos que ha pedido y la impresión de dinero que ha hecho, te cobra unos impuestos que te mata por la mitad. Pero por la mitad, ¿vale? Y sin embargo, con el trading tenemos ingresos, o sea, impuestos mucho más bajos, perdón. Lo vamos a ver en posteriores clases, ya hablaremos de impuestos, pero a lo mejor si tú facturas 50, 80 mil dólares al año, tus impuestos, por ejemplo, aquí en España, van a ser de un 23%, ¿vale? Lo cual, pues, creo que es bastante, bastante mejor. Y aquí llegamos, por ejemplo, al cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, ¿vale? Alguien al que yo he leído bastante y que explica bastante, bastante bien las cosas. Así funciona la vida, ¿vale? Quiero explicarte al final lo que estamos haciendo es para que tú veas que el trading es una oportunidad enorme en esta ecuación tiempo-dinero, ¿vale? El tiempo que dedicamos nosotros con nuestras manos, nuestra mente, a trabajar para conseguir dinero. La ves reflejada aquí, ¿vale? En esta parte izquierda, el empleado, y esto nos va a servir también para clases posteriores, ¿vale? En la parte izquierda de este cuadrante, de empleado y autoempleado, ¿vale? La gente trabaja, intercambia su tiempo por dinero, ¿vale? Y sin embargo, en el cuadrante derecho, la gente, pues tiene un sistema trabajando para él, o bien su dinero trabajando para él, que es lo que genera sus resultados. Para que te fijes, en la zona izquierda está la mayoría de la población y un poquito de dinero, y en la parte derecha está casi todo el dinero y muy poquita parte de la población. Los traders, como inversores, como dueños del sistema, vamos a intentar estar en este lado derecho, pero no es que empieces a hacer trading y vayas a ser inversor, eso es un error, tú no eres un inversor, tú vas a pasar de empleado a autoempleado, tú tienes tu propio negocio en el que tienes que estar todos los días delante de la pantalla para generar dinero, pero también vas a ser dueño de negocio porque vas a estar solo 90 minutos al día cuando desarrolles la habilidad y a partir de ahí te vas a convertir en inversor, ¿vale? Que es donde quieres estar. Es donde está la libertad financiera que hablábamos al principio, que te venden en muchos cursos de trading. Haz este curso y alcanza la libertad financiera por este sistema. Y una mierda que te comas. Así no es, chicos, así no es. La libertad financiera es este proceso que te estoy costando, que estás incluso sudando de la chapa que te estoy pegando, de lo pesado que estoy siendo con todas estas diapositivas. Pero quiero que lo sepas antes de que hagas trading. El trading es la herramienta para llegar a eso, de manera mucho más rápida, con menos costes. Es una habilidad apasionante, rentable, es la hostia, pero la libertad financiera se consigue solo así, ¿vale? Y si queremos ser inversores, estar donde está la gente que gana pasta, la gente que trabaja poco y que recibe dinero, que trabaja de forma más inteligente, tenemos que seguir estos pasos. Y yo hubiera pagado dinero porque alguien me hubiera explicado esto al principio, porque me hubiera evitado muchas hostias de las que me he pegado, ¿vale? Así que seguimos, chicos, ya queda poquito. Además son, si no me equivoco, las 3 y 10, quedan 20 minutos para que abra la bolsa.
Para los que habéis llegado tarde, a las 3:30 vamos a operar en directo la apertura americana, ¿vale? Así que no os vayáis, que no os parezca esto aburrido. A mí me parece básico, ¿vale? Si vosotros no lo compartís, al que no le guste, pues que se marche. Pero a mí me hubiera gustado que alguien me hablara así de franco a la cara y me dijera: ¿quieres aprender trading? Vale, yo te enseño, pero que sepas que el camino es este, ¿vale? Que no es aprender un sistema y te vas a poner ya a ganar billetes, a comprarte una mansión, un Ferrari, no. Que esto es un trabajo, un autoempleo, que vas a ir escalando, que vas a ir creciendo y que te puede dar la libertad que quieres y que mereces. Pero escucha, que el proceso hay que pasarlo, ¿vale? Vale, perfecto, pues seguimos. Al final este es el resumen de todo, chicos. Esto es una cebolla, ¿vale? Tú estás dentro de una cebolla y tienes que sacar la cabeza para afuera, ¿ok? Y al final, pues mira, tienes que superar una capa, estás en tu trabajo, ¿vale? Lo que hace la mayoría de la gente trabaja, tiene su empleo, sus horas, cobra su salario y hasta luego, intenta vivir como buenamente puede. Hay una línea imaginaria, ¿vale? Que se llama la línea del miedo, la línea del cagazo, que tienes que superar para ser trader, ¿vale? Tienes que superar el miedo propio, las excusas que te pones para no hacerlo, las opiniones de los demás que te dicen que esto es una estafa, que te vas a arruinar. Tienes que superar todo eso lo primero para dar el siguiente paso, ¿vale? Vas a tener que superar muchas cositas. El siguiente paso, cuando ya eres trader, vas a tener que aprender conocimientos, habilidades, desarrollarlas, mentalidad adecuada. Vas a enfrentarte a un montón de problemas y desafíos, vas a cometer muchos errores, vas a subir y vas a bajar, te vas a dar cuenta de que eres bueno y luego al día siguiente te vas a dar cuenta que no tienes ni puta idea. Y ahí vas a seguir creciendo, vas a romper la siguiente capa de la cebolla para luego llegar a invertir, a intentar conseguir esa libertad financiera en la que empiezas a crecer, empiezas a alcanzar tus propósitos, empiezas a visualizar tus objetivos y tus metas y tus sueños. Y después de eso, chicos, después de todo esto, que parece que se hace en un día, pero no, está la libertad financiera, ¿vale? Y os lo voy a poner aquí. Este paso que damos aquí, segundo, este paso que damos aquí cuesta un huevo, ¿vale? El tomar la decisión en tu cabeza de que yo quiero esto cuesta un huevo y te va a costar, pero es que es así. Si no lo superas, no puedes ser trader, ¿vale? El siguiente paso cuesta un huevo también, el pasar de, vale, estoy consiguiendo una cantidad más o menos estable, ahora tengo que escalar. Aprender a escalar, empezar a hacerlo cuesta un montón, hasta que al final llegas a la libertad financiera, chicos. Esto es una maratón, no es un sprint, esto cuesta mucho sacrificio, esto cuesta mucho trabajo. Y lo vamos a aprender aquí, en directo, todos los miércoles, de 0 a 100. Esta clase, para gente que pues lleva tiempo haciendo trading, le parecerá absurda, ¿vale? Pero creo que también te toca un poquito por si algún día que estás operando se te olvida, que al final el camino es este, ¿vale? Si yo quiero aprender de 0 a 100, este es el camino, ¿vale? Yo te voy a enseñar aquí el sistema, cómo operamos, las velas japonesas, las entradas, las tendencias. Te lo voy a enseñar todo, todo lo que sé, pero yo no me podía poner enfrente tuya sin decirte esto, ¿vale? El que quiera aprender trading en 2 días, lo siento, pero no tiene hueco en este canal. Lo siento mucho. Pero el que quiera aprender de verdad y quiera estar aquí todos los miércoles conmigo, tiene que saber esto desde el principio. El trading es una habilidad que vas a conseguir desarrollar con el tiempo, gracias a conocimientos, habilidades, a práctica, a fallar, a levantarte de tus errores y a tener personas a tu lado que te ayuden en este proceso, ¿vale? ¿Vale? Perdón. Voy a beber un poco de agua que le doy aquí a la chapa y me quedo seco. Pues eso, chicos, a mí me hubiera gustado que antes de empezar trading yo hubiera tenido, dame un segundo, vamos a quitar esta diapositiva, ¿vale? Al final la última diapositiva que os quería poner era esta. Tienes que aprender trading porque es la habilidad más apasionante y rentable que existe, porque no hay nada más barato que iniciarse un emprendimiento, más barato que el trading, por mucho que la gente te diga que es arriesgado, por mucho que la gente que no, te diga que no vas a poder. ¿No te das cuenta de que aunque vayas a montar una tienda de fruta, va a haber alguien que te diga: no montes eso, eso no se lleva, no, es que es muy arriesgado, es que wow, eso no, ahí no. Si sigues escuchando a las personas que hay a tu alrededor que no consiguen absolutamente nada, tú no vas a conseguir los objetivos. Mira, yo no soy diferente a ti, yo no soy licenciado en economía, no soy maestro en finanzas. Soy una persona que desde un momento dado se me cruzó el trading y dije: yo quiero ser esto. Y tengo gran espíritu de superación y he ido superando los procesos
para conseguir ser trader. Y he superado todo lo que ves ahí. He superado el miedo, he superado el pesimismo, he superado el perder dinero, el recuperarme, el decir yo no voy a hacer esto más. Lo he superado todo hasta que al final, pues gracias a Dios puedo decir que me dedico a lo que me gusta, que dedico solo 90 minutos al día en hacer esto y que pues el resto del tiempo hago lo que me da la gana. O sea, simplemente, es más, si hoy no quiero operar, hoy porque estoy con vosotros, pero si estuviera en mi casa y fuera viernes y no quiero operar porque me quiero coger un puente, me lo cojo porque soy mi jefe, porque hago lo que quiero, porque esta habilidad la manejo yo, no hay nadie que me diga lo que tengo que hacer. Por eso tenéis que aprender trading, chicos. Es una habilidad de verdad. Yo siempre lo digo, ¿vale? Me podéis hacer caso o no, hacerlo conmigo o no, pero el trading tenéis que daros la oportunidad de aprenderlo, por favor. Luego ya decidiréis si es para vosotros o no, pero tenéis que intentar aprenderlo porque os aseguro que una vida muy diferente está al otro lado, ¿vale? Una vida que ni siquiera podéis llegar a imaginar que pudiera ser así, ¿vale? Vale, chicos, ¿cómo vamos de hora para la operativa en directo? Son y cuarto. Lo vamos a dejar 4 o 5 minutitos, ¿vale? Nos vamos a ir a tomar un café. Espera, le pongo la pantalla. Un segundito. Creo que estáis viendo todo bien. Correcto, ya lo tengo aquí preparado. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? De 2 o 3 minutos para que... A mí me gusta tradear con mi cafetito, sentadito en mi casa. Y para todos los que habéis estado hasta ahora, seguir, por favor. Porque ahora viene lo bueno. Antes ha sido la teoría, la chapa, el come-come, lo que yo os quería decir para que empecéis. Y ahora viene operativa en directo, lo que nadie hace delante de la gente. No sé por qué la gente, si es trader, no opera. Pues venga, vamos a operar, vamos a explicar lo que es un mercado, vamos a explicar cositas, pero en la gráfica, en el barro. A mí me gusta, cuando jugaba fútbol, ver los partidos en la grada no me gustaba. A mí me gustaba en el campo con el taco de aluminio ahí rascando, ¿vale? Así que eso es lo que voy a hacer con vosotros, lo que me hubiera gustado recibir a mí, sin más. Nos vemos ahora en 3-4 minutos, que estemos más o menos como hay 20, son y cuarto, hay 20. Ponemos la pantalla otra vez, ¿vale? Lo voy a dejar aquí en la pantallita de pausa. Y nos vemos ya con la pantalla, con la gráfica y operamos en directo, ¿vale? Nos vemos enseguida.
Muy buenas. Ya estamos por aquí de nuevo. Bienvenidos, bienvenidos a los que os acabáis de incorporar, que tampoco lo estaba mirando. Bienvenidos a la operativa en directo. Os habéis perdido una buena chapa, fundamental para alguien que empieza, ¿vale? Creo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Participar un poquito escribiendo en el chat. Al final, si yo empezase hoy, me hubiera gustado que me explicasen todo esto, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir en la gráfica. Es lo que realmente nos gusta a los traders, donde realmente somos felices, ¿vale? Y lo vamos a ver aquí en el pizarrón de nuevo, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Tenemos un segundo, que veamos aquí la plataforma. Creo que ya lo estáis viendo. A ver, corrígeme si me equivoco. Voy a sacar la pantallita al otro lado. A ver si puedo. Dame un segundo que saque yo esto para allá. Vale, correcto. Para ver que está todo bien, operativo en el chat. Para ver que esto está correcto y está en orden. Vale, chicos, confirmadme que veis la gráfica, que me escucháis, que está todo bien. Vale. Vamos a cambiar esto aquí. Todo correcto, todo en orden. Vale, me confirman que está todo bien. Vamos a cambiar esto. Aquí lo tenemos. Vale, estáis viendo la plataforma de NinjaTrader, ¿vale? Nos quedan 8 minutos para que abra la bolsa. Para el que no tiene ni idea de trading, ¿vale? El que sepa de trading, pues a lo mejor utiliza otra plataforma o no sé, o... Esperad un segundo que me estaban diciendo... Vale, vale, correcto. Lo que decía, que a lo mejor utilizáis otra plataforma, pero al final viene a ser todo lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos el activo que operamos, el Nasdaq, ¿vale? Apalancamiento 1.20. El que no se entere de lo que voy diciendo, no se preocupe, porque lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Por esto es una formación de 0 a 100, todos los miércoles de 0 a 100. Estamos con las bases, con lo que tienes que tener aquí para ser trader. Otro día aprenderemos las velas, qué es cada cosita, qué es cada línea, qué es cada indicador, qué es cada botón, ¿vale? Vamos a explicarlo aquí en grandes rasgos ahora mismo y para gente que no tiene ni idea. Aquí veis el marco temporal, ¿vale? Estos son velas japonesas, cada velita de estas es un minuto, ahora mismo 5 minutos, nosotros operamos aquí en un minuto. Pero aquí tenemos el marco temporal que equivale a cada vela. Esta vela roja es bajista, son 5 minutos. Aquí tenemos las herramientas, aquí tenemos el manager para hacer las operaciones, tenemos la cuenta, tenemos el instrumento, tenemos la cantidad de contratos y nuestro ATM, ¿vale? Vamos a empezar con paso 1, depende de cómo veamos la apertura. Y aquí tenemos 3 pestañas, nosotros en la comunidad siempre tenemos 3 pestañas, que son... 60 minutos, ¿vale? Vamos a cargar más días, no sé cuántos días hemos cargado aquí. Vamos a cargar 120 para ver esto mucho más amplio. Estos son 120 días de trading. Vamos a cargar aquí también 120. ¿Vale? 120. Y aquí también en un minuto, 120. Sé perfectamente que ahora mismo voy muy rápido. No os preocupéis porque vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Haciendo esto todos juntos, ¿vale? No os preocupéis. Lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, que ya vamos un poco justos, yo ya tengo una experiencia y no me hace falta analizar el mercado, pues demasiado. Ya también por la mañana he visto un poquito lo que estaba haciendo. No hay más que ver esto aquí. Nos vamos a marcar una primera resistencia. Nosotros nos marcamos resistencias y soportes. Que al final no son determinantes en nuestra operativa, ¿vale? Aquí lo veis, son puntos clave de la gráfica que tenemos que valorar. Vamos a ver aquí, estos nos interesan menos, aquí ya voy menos preciso, ¿vale? Luego lo afinaremos en un time frame inferior. Porque lo que me interesa es ahora mismo dónde está el precio, ¿vale? Aquí hay unos suelos, un suelo que se convierte en techo, que antes también fue suelo, que le está tocando ahora mismo. Si pintásemos una zona de volumen, ¿vale? Pues lo voy a pintar también aquí. La zona de volumen pues sería esa, de los mínimos, el máximo que está tocando, ¿vale? Pero hoy voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Os voy a decir que venimos, mira, de un escenario de mercado, pues lateral... Me lo voy a pintar en la otra pantalla para que no se emborrone.
Lateral, tendencia alcista, luego lateral. Estos son los ciclos de mercado. Acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista. Y ahora estamos en una tendencia alcista con impulso, retroceso y no impulso. Vamos a ver aquí si en este techo que tenemos logra impulsar y venir a buscar nuevos máximos. O vemos ahora una corrección pequeña, ¿vale? Tenemos el escenario por aquí, puede irse rompiendo ese techo o así. Si lo vemos en time frame inferiores, que nos vamos a ir aquí como estamos, y 26. Vale, importante tener el timing, que no me ponga a hablar aquí y nos perdamos la apertura. Aunque normalmente las primeras velas no las operamos, ¿vale? Pero más o menos es así. Y no nos complicamos con soportes y resistencias. Explicaremos lo que es un soporte y una resistencia para el que ya hace trading, pues lo sabrá perfectamente, ¿vale? Vale, correcto. Pues vemos en un time frame inferior, 15 minutos, que seguimos con la misma estructura. Esto es una media móvil de 200, como podéis ver arriba, y esto es una media móvil de 20. También explicaremos lo que es una media móvil. Al principio solo quiero que veáis la gráfica por el primer día, ¿vale? Cuando ya demos más contenido, explicaré qué es lo que estamos haciendo, por qué, qué es una vela, qué es una resistencia, qué es una zona, qué es una acumulación, qué es una tendencia, qué patrones buscamos, ¿vale? 15 minutos, tendencia, patrón alcista, situados bien en la media móvil, fijaros cómo rebota casi siempre en la línea azul. Podemos ver una pequeña corrección hacia este suelo de aquí, o podemos ver también un pequeño impulso hasta ese techo de allí. La resistencia y soporte son suelos y techos, ¿vale? Que les cuesta, al final son sitios donde la gráfica reacciona en función de todos los traders que están operando y puede reaccionar como para devolverse, o sea, o para rebotar, como para romperlo, o romperlo y luego hacer un pullback. Lo vamos a ver todo mucho más adelante, ¿vale? Nos vamos a dedicar a operar, que venimos un poco justos. La primera aula ha sido un poco más larga porque quería que os situaseis. Vale, pues veis como también en 15 minutos, 5 minutos, 200, 200, 200, está rebotando en la línea azul, ¿vale? Estamos predisposición alcista, ¿vale? ¿Qué nos dice este mercado? Que estamos en predisposición alcista, que estamos en una zona lateral pre-market, que es esta. Nosotros vamos a intentar, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a intentar operar por encima de esa línea, ¿vale? Dependiendo de la zona de volumen, o si viene hacia abajo y nos rompe esos niveles, más o menos, ¿vale? Nosotros nos guiamos por otros motivos, zonas de volumen que se van creando. Vamos a borrar esto. Pero sí es conveniente que a lo mejor aquí, en este time frame, cambiemos un poquito el marco. Vamos a cambiar este soporte, le vamos a meter aquí, que es la línea baja. Por eso tenemos que ir afinando, chicos. Tenemos que ir afinando en los time frame inferiores. Si nosotros operamos en un minuto, el marco general, la estructura general está en 60, pero las decisiones las tomamos aquí. Ampliamos la pantalla 44 segundos y abre la bolsa. Tenemos predisposición alcista, ¿vale? Por cierto, estamos... Vale, correcto. Estamos en predisposición alcista, ¿correcto? Os diré el próximo miércoles, os obligo, os dejo con la intriga para que sepáis el tipo de cuenta que estamos tradeando. Os lo voy a decir el próximo miércoles, ¿vale? Vale, correcto. Estamos aquí. Pues voy a abrir la bolsa, chicos, 5 segundos. Nosotros estamos tranquilitos. Vale, lo dejamos aquí. Primera vela de la apertura, vais a ver que esto es el volumen de aquí abajo, ¿vale? El volumen en vertical. Digamos que cada barrita de estas se corresponde con una vela, ¿vale? Con una vela. En este minuto hay este intercambio de contratos. Nosotros consideramos, lo voy a poner aquí para los principiantes, que en 2.500 contratos, vamos a ponerlo por aquí. Vale, nosotros consideramos que a partir de 2.500 contratos es un volumen relevante en el Nasdaq, en la apertura, ¿vale? Hemos visto que
en primer momento llega a ese techo que nos hemos pintado que correspondía con el techo anterior, esto lo vais a ver en más ocasiones, y parece que está rechazando, ¿vale? Estamos en 5 minutos, nos vamos a un minuto, está rechazando en ese techo, tenemos un primer volumen relevante, le vamos a señalar aquí, y nosotros estamos tranquilos como traders, ¿vale? Tengo también experiencia y sé esperar un escenario de probabilidad. Al final esto es esperar, chicos, tú tienes una estrategia con 4 tipos de entradas. Nosotros en Voy a Ser Trader tenemos 4 tipos de entradas. Os las iré explicando una a una. Tú tienes que esperar a que se dé el escenario perfecto para que tú tengas una probabilidad alta de ser rentable con tu operación, ¿vale? No tienes que buscar la operación, tienes que esperar. Y de hecho, por eso he ido a hacerme el cafetito, porque yo hago trading así, chicos. Yo estoy visualizando, ¿vale? Tengo mis 90 minutos, mi horita aquí en la pantalla, y estoy visualizando y me tomo el café. No tengo el escenario como a mí me gusta. Tengo que esperar a que el mercado se desarrolle, que se vaya en una dirección. Nosotros operamos tendencialmente. El mercado está lateral. Hasta que no se dispare hacia un lado, yo no voy a hacer nada, ¿vale? Voy a marcarme mis zonas de volumen, que lo vais a ver ahora. Pero mientras, pues estoy con mi cafetito. Tranquilamente. Tenemos una primera zona, ¿vale? Del 19 al 29. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Nos marcamos nuestra primera zona de volumen, ¿vale? Es una zona de rechazo. Esto es análisis técnico, es una zona de volumen. Para los que sean un poquito más avanzados, lo podéis llamar también un order block, ¿vale? Esto es un perfil de volumen que se va generando en función avanzan las velas, ¿ok? Vamos a ver aquí un segundito. En 5 minutos tenemos también unos puntos de pivote, ¿vale? Porque lo aprenderéis más adelante, pero normalmente cuando está cerca de las zonas de resistencia de soporte son un gran imán, ¿vale? Desde aquí no sabemos lo que va a hacer, pero cuando ya se acerca la resistencia, en un gran número de ocasiones la termina tocando, ¿vale? De momento esta zona ha sido un techo. Vemos aquí, esto para los que no saben, pues es como una resistencia, una pared. Cuando estamos en los valles, el precio puede avanzar más fuerte. Cuando se encuentra contra una pared, contra un punto de control, pues digamos que le cuesta más avanzar. Y al igual que le cuesta más avanzar, también si lo rompe, lo rompe con fuerza, porque si lo rompe se va al otro valle, digamos que donde el perfil de volumen es más bajo. Esta sería la zona donde más intercambio hay, tenemos que esperar, está envolviendo de nuevo, muy fuerte, posible patrón de rompimiento por arriba, aunque las medias móviles están bastante planas, en 5 minutos sí nos gusta más el patrón. En 5 minutos está despegando, rompiendo este máximo, tiene el techo allí, pero puede ser un movimiento alcista, chicos. Vamos a quitar esto de aquí. A mí me gustan las gráficas limpias. El tren es verde. Es mucho más fácil subirse a un tren en marcha, ¿vale? Que intentar parar el tren y que se venga en tu dirección. Nosotros somos traders tendenciales. Vamos con la tendencia. Y esperamos momentos tal que así. Impulso, retroceso, nuevo impulso. Hay veces que entramos en el retroceso, hay veces que entramos en la ruptura y hay veces que entramos en el pullback. Si vemos aquí una zona de volumen como la que he pintado, podemos entrar, chicos, estoy diciendo ya varios puntos en los que podéis ser rentable en vuestra operativa. Aquí, a un buen nivel de Fibonacci, por ejemplo, Fibonacci también lo explicaremos. Si ponemos esto así, trazamos un Fibonacci, vosotros veis, los que utilicéis Ninja, me veis que voy un poquito con las herramientas, que están un poco configuradas de alguna manera. Esto es porque tengo teclas rápidas. Si quieres ser trader tienes que tener teclas rápidas, pintarte tus herramientas, no irte aquí a dibujar un Fibonacci, ponértelo, que te lo puedes poner perfectamente. Pero yo ya tengo aquí mis teclas para ir haciéndolo sobre la marcha. Un buen retroceso de Fibonacci al 38, 50, 61 son las zonas en las que nosotros pues vemos que un retroceso es sano para seguir subiendo. Sobre todo nos fijamos en el volumen, ¿vale? Que haya volumen en una dirección. De momento no tenemos volumen en una dirección, el mercado está enrangado, el mercado puede ir en tendencia alcista, tendencia bajista o lateral, que se llama rango, ¿vale? Lo que he dicho enrangado, para los que no sepan, es prácticamente eso.
Vale, chicos, estamos viendo también en la otra pantallita. Yo, para que una cosa que voy a ir diciendo mientras vemos el mercado cómo avanza. Yo no tengo un gran setup de trading, tengo un buen ordenador, sobre todo una buena conexión a internet y tengo una pantalla extra, ¿vale? Que es la que estoy mirando ahora mismo aquí de frente. Mi ordenador está ahí, que es el que da los datos, pero al final yo lo que hago es duplicar una pantalla, ¿vale? No tengo un equipo, no necesitas un equipo de la leche para hacer trading. Necesitas un ordenador, pues que sea relativamente moderno, que no se quede colgado, que soporte unas gráficas, ¿vale? Y sobre todo una conexión a internet. Vemos un volumen relevante aquí, chicos, nos marcamos otra zonita en la mecha. Ya os diré por qué lo marcamos en la mecha, ¿vale? Las zonas de volumen se hacen en los swing, ¿vale? Donde la gráfica se da la vuelta, o en zonas en velas de volumen claves, que son con un volumen mucho más alto a las demás. Vale, pues no tenemos setup todavía, chicos, tenemos que esperar. Ha reaccionado al techo. Fijaros este punto que es de ayer, esta línea separa hoy de ayer y ese punto ha sido respetado a la perfección. Por eso nosotros nos marcamos soportes y resistencias. Es una resistencia que teníamos marcado debido a este punto. Es casi milimétrico, ¿vale? Y sabiendo esto, pues podemos tomar decisiones mucho más inteligentes. Estáis viendo que todavía no he operado, que estoy esperando. Chicos, las medias se tienen que colocar de una manera determinada. Las velas ahora mismo están en rango, para arriba, para abajo. El movimiento, el equipo rojo envuelve al verde, el verde envuelve al rojo. No tengo absolutamente nada que hacer. Estamos aquí clavados, ¿vale? Estamos aquí quietos. Hasta que no me rompa por encima o por debajo, yo no voy a actuar. Ya veremos si entramos en rompimiento por patrones de volumen. Fijaros aquí ahora este volumen verde. Secado de volumen rojo, envolvente verde con más volumen, quedan 11 segundos. Esto va a ser un volumen relevante que choca contra el POC, choca contra la zona que nos hemos pintado antes, la está respetando y de momento, pues seguimos en territorio verde. Hemos dicho previsiblemente antes del mercado que estábamos alcistas, pues seguimos alcistas hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Nuestra estrategia somos muy chaqueteros, chicos. Igual que estamos con el equipo verde, estamos con el equipo rojo. Nos cambiamos la camiseta, pero en cuestión de un patrón de tres velas. Nos tenemos que poner del lado de la fuerza del mercado, de dónde está metido el dinero. Ahora tenemos aquí un nuevo volumen que nos marca esta vela verde, pero choca con la zona. Normalmente cuando parten desde las medias, el impulso del volumen es de inyección de dinero hacia arriba, ¿vale? Ha reaccionado a la media, al medio del campo, está intentando romper este POC. Veis aquí como hay un muro grande. Si le rompe, la posibilidad de que esto se vaya para arriba es bastante grande, de que nos rompa esta resistencia, de que nos rompa esta zona de volumen que nos hemos puesto aquí, ¿vale? Posible rompimiento aquí, chicos, y luego ya lo explicaré. Me voy a concentrar un poquito porque ya tenemos una zona de patrón, más o menos. Vamos a ver si decidimos entrar aquí en un rompimiento o si de verdad rompe, entramos en un retesteo, lo que se llama un break and kiss o un rompimiento y pullback, ruptura y retesteo, como lo queráis llamar. Al final es un techo que se rompe, es una zona de volumen importante de antes y el techo, previsiblemente, por probabilidad, es muy probable que se convierta en suelo si los patrones de velas y si el volumen acompaña, ¿vale? Nosotros somos traders de acción de precio volumen. Estas son zonas de volumen, ¿vale? Zonas de volumen o lo que la gente que hace lectura de la cinta o order flow, pues le pueden llamar un order block, ¿vale? A mí me da igual no estar leyendo la cinta. Yo sé que aquí está el precio enrangado, que ha habido contratos de venta aquí metidos en la apertura, aquí han salido contratos de venta, han entrado contratos de compra, de nuevo está en la zona rechazando, vamos a ver los volúmenes. Si esta zona es rechazada con fuerza, pues nos estamos quietos porque estamos aquí en un rango metidos y estamos quietos y esperamos, esperamos, esperamos y nos podemos quedar aquí toda la tarde y no entrar, porque una de las cosas que hace un trader es no entrar, ¿vale? La gente solo se piensa que puede comprar y vender, no. Hay veces que no hay que entrar y puede ser una de ellas si el mercado empieza en rango. Vamos a ver esa ruptura. Podíamos haber planteado una entrada aquí. Fijaros cómo está rompiendo con fuerza si hubiéramos entrado en el 30. Vamos a cambiar el ATM a 10-20. ¿Cuándo son los rangos de precio?
Esta zona es de 19 al 29, 10 puntos de zona, muy buen stop. Utilizamos stop cortos, ¿vale? Y take profit también relativamente cortos. Hacemos un scalping de impulsos, ¿vale? No necesitamos un movimiento largo para ganar dinero. Y tampoco un stop demasiado largo porque va a alterar nuestra ecuación de riesgo, ¿vale? Nuestro riesgo viene determinado por el ATM. En este caso tengo un ATM de 10-20. 10 puntos de stop, $200 de stop, 20 puntos de ganancia. 20 puntos de ganancia, $400 de ganancia, ¿vale? Si hay veces que me quedo un poco pillado es porque estoy analizando lo que está pasando en el mercado, ¿vale? No os preocupéis que yo os voy a ir contando. Al final lo que importa es operar bien. Era un rompimiento, ¿vale? Es un rompimiento muy arriesgado, ¿vale? Porque no está situado como para romper directo, porque no ha roto una pared, porque la resistencia puede frenar este movimiento y porque van una, dos, tres, cuatro velas ya verdes en la misma dirección y nosotros esperamos impulsos de tres. Ahora esto me gusta bastante más. Vamos a trazar un Fibonacci. Vamos a trazar un Fibonacci. Estamos rebotando en el 61 de Fibonacci del movimiento verde y si este volumen rojo se nos seca aquí y no recupera este POC, si se frena aquí, cualquier movimiento envolvente que nos salga por arriba ya es otra cosa mariposa. Ya podemos aprovechar para hacer una maniobra alcista fuera de la caja. ¿Vale? Teníamos aquí un este lateral, lo hemos visto en 5 minutos, este lateral está intentando romper la parte de arriba de ese lateral. Vamos a hacer aquí un Fibonacci, esta vez lo trazo para saber si estamos cerca o no estamos cerca. ¿Vale? Vamos a pintarle aquí, si estamos cerca del 23 rompiendo por ahí o rompiendo el último tercio de hacia la R1, es muy probable que siga hacia R1. Un patrón alcista sería bastante inteligente. Vale, pues estamos preparados para entrar para arriba. Hemos visto volumen aquí, ha recogido órdenes, se ha secado el volumen rojo, no tiene muchas ganas de bajar, está rebotando contra la pared. Podríamos iniciar una maniobra aquí, es bastante anticipativa, más o menos por el 23. El 23, el stop por debajo de la cola en el 13. Podría ser una entrada aquí. Para los que no saben, le parecerá muy raro. Vean marcianos. Pero para los que saben trading, ya saben más o menos lo que estoy buscando. Repito, si me quedo un poco pillado y sin hablar, es porque estoy concentrado viendo los patrones, este secado de volumen que se está produciendo, porque me está dando ya casi entrada, chicos. Llevamos 15 minutos y puede ser que entremos al mercado en un buen Fibonacci, en un buen retroceso. La media móvil está un poquito plana, eso no me gusta, pero está cogiendo una leve inclinación. Hemos dicho que previsiblemente nos íbamos alcistas. Estamos en un buen sitio para impulsar desde M20. Está rompiendo el máximo, ¿vale? Vale, ahora me han vuelto, chicos, ya ha superado el Fibonacci, ahora me tengo que olvidar de momento. Bueno, está al límite. Está al límite de un retroceso, ¿vale? El Fibonacci al final es una herramienta que nos mide proporciones, ¿vale? Fijaros aquí si esto aumenta con volumen. Vamos a ver esta envolvente. Si rompe el POC, tiene muchas posibilidades de ser una entrada alcista. Tenemos una resistencia, tenemos un techo, pero la ruptura de este techo, ya tenemos una pequeña estructura, ¿vale? Esto todo lo tenéis que ir viendo, ya tenemos una pequeña estructura alcista, ¿vale? Se están creando máximos y mínimos crecientes, el volumen está aumentando en esta vela, si esta vela termina llena y rompe ese POC, puede ser un gran punto de entrada, ¿vale? Voy a marcar una orden de compra porque lo tenemos casi, nos vamos a cubrir, ¡ay! He perdido el timing ahí abajo. Entramos ahí, chicos, nuestra primera entrada, nuestro primer disparo, el stop se queda bastante corto. Vamos a confiar en que la zona de volumen no nos rechace. Vamos a ver, es un techo bastante fuerte, aumenta el volumen en la vela verde, en la zona de media móvil. Nos vamos a cubrir lo más rápido posible porque es una entrada muy arriesgada, ¿vale? Ya hablaremos de riesgo, de cuántas entradas vamos a hacer, de cuántas entradas no vamos a hacer. Vamos a aumentar un poquito aquí la pantalla para que lo veáis. Estamos titubeando. Nosotros hemos tomado una decisión como traders
y estamos quietos a la ruptura de ese POC, ¿vale? De ese techo. Nos hemos puesto nuestro escenario de probabilidad en esta estructura, nos ha tocado abajo, nos vamos a cubrir lo antes posible si nos deja y estamos tranquilos. Nosotros ya hemos decidido ir a perder 200 para ganar X, ¿vale? Aquí ya estoy con mis botones rápidos para hacer un break even. Vale, no me gusta, se está quedando un poquito. Vamos a meterle paciencia, nuestra pérdida está ahí controlada en menos 10 puntos. Por debajo de la M20, está envolviendo un poquito el rojo, pero no tiene volumen, no aumenta el volumen. No me gusta ni un pelo, pero vamos a dejarla, chicos, porque es una zona de probabilidad. Vamos a ver cómo discurre. Nosotros estamos aquí quietos, está envolviendo un poquito hacia abajo, eso no nos gusta. El techo se ha hecho fuerte, está rechazando en el POC. Y es posible que nos vayamos a stop. Vamos a estar tranquilos. Nosotros hemos tomado ya una decisión como traders y dejamos que la operación pues se desarrolle. Nosotros somos francotiradores, ¿vale? Tenemos varios disparos. Hemos elegido nuestro primer disparo y posiblemente si fallamos el primer disparo no nos descubran. Pero si fallamos un segundo, pues ya saben dónde estamos y nos van a acribillar. O sea que esto tiene que ser... Todo tu plan de trading lo decide, ¿vale? Hemos visto que el stop más o menos de 10 puntos le está aguantando. El stop técnico debería estar por debajo de esta colita, ¿vale? Ahora está intentando romper, no lleva volumen. Tenemos que ver un aumento del volumen para que esta operación se vaya hacia arriba y si no, se nos va a ir a stop. No aumenta el volumen, está titubeando, está rechazando. Es posible que reduzcamos un poquito el stop para no perder tanto y guardarnos otro disparo para después. Estamos tranquilos, está rechazando en el techo, sabíamos que ese techo era potente. Vamos a ver si impulsa desde ahí, quedan 8 segundos. El patrón envolvente de velas en una zona de probabilidad nos ha gustado, ha incrementado un poquito el volumen verde y estamos esperando. Vamos a ver si desde la media móvil se produce ese impulso que estamos esperando y si no, pues aceptamos la derrota, ¿vale? En el trading se gana y se pierde, hay ingresos y gastos, como cualquier negocio, ¿vale? Vamos a ver este impulso, nos gusta, vamos a ver ese volumen, vamos a ver si al final envuelve. Está intentando romper el POC, esta vela llena nos gusta más, el volumen 30 segundos de vela, le está costando romper esa zona, le ha costado mucho romper esa zona, parece que ahora sí que va a romperla, vamos a ver si nos vamos con ella, a ver esa resistencia... No te hagas pullback ya, vamos a aguantar un poquito, 14 segundos. Si nos rechaza otra vez en ese techo, deberíamos cerrar la operación. Está aumentando el volumen, debemos confiar un poquito en la operación. 5 dólares positivos, vamos allá. 2 segundos, vamos a ver cómo inicia esta vela. Nos vamos a cubrir, pero ya. En un break-even. Está rechazando la resistencia, vamos a darle un poquito de margen, ha sido una buena vela. Ha envuelto y ha cerrado por encima de las demás. Vamos a ver. Nos está haciendo derrogar esta operación. Vamos a ver si impulsa ahora. Nos vamos a cubrir. No quiere romper. Nos cubrimos, chicos. Ya estamos en break-even, ya no perdemos. Vámonos para arriba rompiendo esa zona. Vamos a ganarle un puntito, 20 dólares o 40 dólares. Vamos ahí con 145 dólares rompiendo hacia arriba. Vamos en la base de la vela. Vámonos, señores. Eso es, ya podemos ir. 8 segundos. Vamos, que esto va con impulso, con aumento de volumen. La dejamos un poquito, 200 dólares. Vamos a la mitad de la vela, nos vamos para arriba. Y aquí, chicos, ha tocado el techo. 3 impulsos. Vamos a poner un trailing stop aquí y nos vamos. Correcto, lo tenemos. Primera entrada positiva. Vale, no sé si lo veis aquí. Vamos a poner propiedades. Vamos a poner que se vea. 200 dólares, chicos. 200 dólares de ganancia en esta operación. Sé que mucha gente, pues, no lo entiende, ¿vale? Lo que hemos hecho. Sé que a mucha gente le puede parecer estresante, porque además yo pues le meto un poquito de emoción,
para que os parezca algo relativamente, pues eso, atractivo. Me gusta que sea entretenido, joder, estamos aquí 2 horas juntos, pues que sea entretenido. Al final, chicos, el trading es mucho más simple de lo que podéis llegar a imaginar. Lo que es la técnica y la estrategia es muy simple. Lo que es jodido es manejar el riesgo bien. Lo que es jodido es mantener una mentalidad adecuada para no mover el stop, para mantener la operación impasible como la hemos dejado, para elegir tu escenario de probabilidad, para entender lo que se está generando. O sea, chicos, de verdad, al final esto es mucho más simple, mucho más simple. Lo vais a ver día tras día. Yo me voy a encargar de que el camino vuestro sea de 0 a 100, ¿vale? Esto que acabáis de ver, pues yo lo hago con relativa facilidad, pero a la gente que empieza le cuesta mucho, ¿vale? Vamos a leer algún comentario, chicos, a ver qué os parece. Ponedme ahí algún fueguito si os ha gustado la operativa. No sé si... Vale, lotaje. Me preguntan por lotaje, ¿vale? G-Smart. Chicos, aquí no hay lotaje, ¿vale? Aquí hay apalancamiento. Estamos operando el mercado de futuros, el futuro del Nasdaq, NQ. Aquí hay contratos, número de contratos, lo tienes aquí. Cada contrato del Nasdaq, NQ, es 1,20. Es decir, cada punto que se mueve la gráfica son $20, ¿vale? Si estuviéramos operando en micro Nasdaq, estaríamos operando a $2 cada punto, ¿vale? En vez de 200 hubiéramos ganado 20, ¿vale? Ese es el apalancamiento en los futuros, no hay lotaje, hay contratos, número de contratos. Te exigen una garantía de tener en la cuenta para poder abrir un contrato. ¿Qué más? ATM, ATM, ok, perfecto. El ATM es una estrategia automatizada, ¿vale? Que lo tienes aquí, que tú estableces antes de operar. Mira, yo tengo varias por aquí, que utilizo también con los alumnos. Paso 1, estas son automatizadas. Esta te va cubriendo al mismo tiempo que la operación avanza. Y aquí, pues, la tengo organizada un poco por puntos de stop y puntos de profit. No sé si te has dado cuenta, cuando ya he abierto la operación, había una línea blanca que es la entrada. El profit es el verde, que en este caso, como era una operación alcista, era hacia arriba, y el stop era la línea roja que había hacia abajo. El ATM lo que hace es crearte automáticamente la entrada, la salida y el stop, ¿vale? Esteban, muy didáctico. Para eso estamos, Esteban, para que aprendáis como a mí me hubiera gustado, ¿vale? O sea, esto es difícil. Operar, decir lo que se está creando, tomar la decisión en el momento adecuado, es difícil hacerlo si no tienes una experiencia, ¿vale? Pero lo vas a conseguir. Al final esto es una habilidad como otra cualquiera. Como digo yo, es como jugar al golf. Al principio, pues le das con el palo al aire y luego das al césped, le rompes, pero llega un momento que pones la bola donde quieres. Cuando el profesor te dice, pon el hombro más acá, el peso más allá. Cuando la has pegado 27.000 veces a la bola, al final la pones donde tú quieres, ¿vale? Lo que yo tengo es MetaTrader 4, CFDs, vale, correcto, vale. Yo no trabajo con MetaTrader, ahí sí vas a trabajar con lotaje porque vas a operar el CFD. Nosotros no operamos el CFD, pero la estrategia se puede utilizar en un CFD, ¿vale? Si tú tienes tu riesgo controlado, correcto, correcto. Tú siempre tienes que tener tu plan. Yo voy a perder 200, pues el lotaje lo vas a ajustar en función de tu stop que tú te permites. Nosotros acabamos de conseguir una operación 1-1. Íbamos a perder 200 contra 400 de ganancia. La hemos cerrado en 1-1 porque ya había tocado un techo y hemos decidido cerrarla. ¿Qué más por aquí? ¿Qué nos dicen aquí los compañeros? Estos ATMs los implementamos nosotros. Sí, es muy fácil de editar, ¿vale? Haremos una clase. Vosotros dejad en los comentarios siempre qué es lo que queréis ver, ¿vale? Y así me voy guiando yo también y pongo contenido que a vosotros os interese. Vale, pues chicos, habéis visto. Voy a ver qué más. ¿Cómo se llama el indicador de mapa de calor que tienes en la parte izquierda? Es un perfil de volumen, ¿vale? Es un perfil de volumen. Además, es gratuito en NinjaTrader. Si quieres una herramienta más de perfil de volumen de order flow, son normalmente de pago, pero esta es gratuita, la encuentras en NinjaTrader. Lo voy a poner aquí. Es un volume profile, sin más.
Aquí ves los parámetros, el color, estamos utilizando volumen, estamos utilizando una media móvil simple. Explicaremos la diferencia entre una media móvil simple y una media móvil exponencial, por ejemplo, y utilizamos el timing de la vela y el volume profile. No utilizamos nada más. Utilizamos acción del precio y volumen, ¿vale? Sobre todo esto y patrones de por aquí. Pero lo que a nosotros nos da la entrada, pues nos ayudan las herramientas que utilizamos, las zonas, dónde estamos situados en la media móvil, si el retroceso Fibonacci ha sido bueno, ha sido sano. No entramos por Fibonacci, no entramos por las medias, no entramos por ningún indicador. Entramos por acción de precio, por lo que os he explicado mientras yo estaba operando, y nos apoyamos en algunas herramientas para saber si estamos en un escenario de probabilidad, ¿vale? ¿Qué más? Me dice Sergio, me está dando entrada. Sí, señor, estás viendo aquí un rompimiento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis una media móvil azul. Esto es un escenario, es un suelo muy fuerte y yo solo entraría bajista. Hemos dicho que hoy estamos con predisposición alcista. Y si yo solo entraría bajista, si me ocurre algo así, ¿vale? Tengo que esperar a que rompa, ¿vale? Con volumen, como ha venido aquí, y que luego me haga un retesteo para ver otra entrada, otro posible escenario. Y también hay que saber conformarse, ¿vale? Si nosotros hemos hecho hoy el 1-1, ¿vale? Pues no pasa absolutamente nada. Si hubiéramos intentado el 1-2, por ejemplo, hay muchos traders que les gusta mantener el take profit y el stop donde están y no moverlos. Yo no. Y os explico por qué. Porque hay muchas operaciones que según las vas viendo cómo se desarrollan, sabes que va a ser difícil que vaya a 1-2 o a 1-3. Hay veces que las estiramos en vez de acortarlas. Y el stop también, si yo estoy viendo que hay un techo fuerte que le está costando, pues mejor me cubro porque los empates en la liga también suman. Esto al final es un cúmulo de cosas, ¿vale? Y los empates, el no perder en el trading, también suma a largo plazo. ¿Qué más? Vela envolvente ya, menudo pullback. ¿Cómo te ha gustado esta entrada aquí? Me encanta veros cómo comentáis las entradas. Yo voy a hacer, chicos, lo que yo pienso. Al final, en el trading no compites contra otra gente, ¿vale? El trading es una profesión que está muy jodida. Muy jodida porque si ganas mucho, porque ganas mucho. Si ganas poco, porque eres un mierda. Fijaros por aquí, chicos, un segundo con este secado de volumen. Este podría ser una entrada. Ahora mismo en rompimiento, en este punto, una, dos velas. Podría ser una entrada aquí, en el 97. Vamos a ver ese volumen, vamos a ver cómo termina esa vela. Está rechazando ahí en M200. En una hora estamos en M20 para impulsar alcistas. Nos deja cola, nos olvidamos por el momento. Perdón, vale. Perfecto, chicos. Sí, ya veo un poquito los comentarios. Os recuerdo un poquito la rutina. La primera hora vamos a dar siempre teoría, todos los miércoles, aquí conmigo. Estos vídeos se quedarán por un tiempo limitado. Lo vamos a decidir en función de varios factores, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se va a quedar el vídeo? Si lo vais a poder ver en repetido. Pero yo lo que quiero es que la gente se acostumbre. Yo he tomado el compromiso de estar aquí todos los miércoles a enseñaros esto, a enseñaros cómo se pueden hacer $200 en 22 minutos, ¿vale? Pero yo quiero que vosotros hagáis la otra parte, que también deis vuestro 100%, que es el otro 50% de la ecuación, y estéis los miércoles conmigo. Y os lo voy a dar sin ningún tipo de coste, todo lo que sé, todo lo que he aprendido de la manera que a mí me hubiera gustado. Si no asistís a los directos, los vídeos solo serán accesibles en la comunidad. 25 minutos, $200. Sí, señor, ese es el tema del trading, chicos, lo que os decía del tiempo. Al final, a lo mejor en la primera charla, que estoy ahí, además he querido ir rápido porque el contenido era bastante grande y no sabía si me iba a dar mucho tiempo, ¿vale? Lo que quiero es que lo veáis con vuestros ojos. Si yo doy solo la teoría al principio y os digo, ¿cómo puedes generar 50, 20 o $500 en 90 minutos? Y vosotros no lo veis con vuestros... Mira cómo va a romper ahora, chicos, esa zona de probabilidad, una buena ruptura.
No vamos a entrar hoy porque prefiero también. Esta era muy buena, chicos. Esta era muy buena. Impulso, retroceso, sin volumen. Mirad, este es el patrón que buscamos. Impulso de los rojos. Impulso de los rojos. Dinero. En el verde, secado de volumen. Secado de volumen. Y cuando vienen los rojos otra vez, aumento de volumen. Perdón, lo vamos a poner aquí. Aumento de volumen. Este patrón que veis aquí, con este tipo de estructuras, dependiendo de las zonas en las que estemos, teníamos una entrada ahora mismo de otros 10 puntos, del 97 al 89, pues eso. Teníamos otra entrada aquí bastante, bastante buena. Vale, chicos, nosotros operamos siempre con el broker de NinjaTrader, ¿vale? Antes asociado a Philip Capital o a Dorman, ahora han cambiado las cosas y tiene que ser con Myrus, con NinjaTrader Brokerage. También puedes asociarlo a un broker externo, ¿vale? Puedes poner la cuenta en un broker externo con otros brokers, por favor, que estén regulados, que no sean market makers, que no tengan, que no vayas a buscar luego tus ganancias a las Islas Seychelles, que tengan una regulación buena, ¿vale? Hemos visto otra posible entrada, la estaba comentando, pero como también estoy atento a otras cosas, nos la hemos perdido aquí, pero esta sería una buena entrada, seguiríamos dentro, quizá nos hubiéramos cubierto un poquito para no perder, y vamos a ver hasta dónde estiraría. ¿Qué más por aquí, chicos? Yo empecé al principio de todo, pero no me entero. Vale, Antonio, esto es lo he explicado, lo podrás ver también en el replay de la charla. He estructurado esto para que el que entre de cero también pueda reengancharse. Si yo empiezo aquí a poner cosas técnicas desde un principio, a lo que es un patrón, una vela, la gente no tiene ni papa. Empieza a ver marcianos ahí, una gráfica y no tiene ni idea. Primero vamos a amueblar la cabeza, que para hacer trading hay que tener esto muy amueblado. Después os voy a ir explicando cositas de la estrategia, del método, de cómo gestionar el riesgo, de cómo gestionar el negocio, de cómo mantener una buena mentalidad. Y cuando tengamos esto combinado con la práctica, porque la teoría sola no vale nada. Aquí es teoría con práctica. Lo que os he dicho antes, cómo puedes operar 90 minutos y ganar un dinero, lo habéis visto aquí. Teoría, práctica. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿por qué hacerlo? O la teoría o el concepto, la práctica, el cómo se hace. ¿Vale? ¿Qué más? Jordi, datos macro. Ligeramente, mira, nuestra estrategia como trader, siempre estamos leyendo noticias, siempre vemos un poquito los entornos y las noticias, lo que procuramos es no estar dentro de ellas, ¿vale? O sea, en una noticia se puede ganar bastante dinero porque hay movimientos muy volátiles, pero también las noticias pueden estar muy manipuladas. Entonces, si hay una noticia y hay un impulso debido a una noticia, nosotros lo vamos a ver en la gráfica. O sea, nosotros no vamos a tradear a las 3 y cuarto porque dice Powell algo sobre la Fed o hay un dato sobre el Producto Interior Bruto. Si hay un dato y la gráfica tira hacia arriba o hacia abajo, nosotros lo vamos a ver. Y siguiendo el patrón del precio, siguiendo los instintos naturales de las gráficas, impulsos, retrocesos, impulsos, hacia dónde está metido el dinero, vamos a conseguir sacar una ventaja. Mira, de hecho hemos sacado ventaja y luego se ha dado la vuelta y ahora podríamos sacar ventaja hacia abajo. O sea, que nos da igual una noticia. Nosotros estamos enterados de lo que pasa en el mundo como trader, leemos noticias, pero no operamos por noticias, ¿vale? Vale, chicos, pues si me hacéis alguna preguntita, ahora es el momento para responderla en el chat. Habéis visto que hemos dicho una hora de teoría, una hora de práctica. Hemos hecho una hora de teoría y nos sobra práctica, nos sobra tiempo. Vamos a ver algún escenario y mientras tanto, si se da, estamos viendo esto, chicos. Os lo he pintado antes, ¿vale? Esta entrada ya consideramos que si la hubiéramos tomado hubiera sido buena, porque veis dónde está el mercado. Y ahora intentamos lo siguiente. Ver un escenario en el que aquí se crea otra zona de swing. Si este mercado retrocede sin volumen, llega a esta zona, a este techo que antes era un suelo, ¿vale? En esta zona de aquí podemos tomar una posición bajista. Hay veces que no llega a la zona, hay veces que impulsa antes. Pues a lo mejor también si viéramos un volumen aquí muy alto, pues podríamos entrar.
Vale, a probar por quinta vez a ver si hay suerte. Mira, si yo te dijera lo que me ha costado llegar hasta aquí, este es Sergio, pues es mucho, mucho, o sea, mucho espíritu de superación, muchos errores, he perdido cuentas, por supuesto, como cualquier otro trader se mete, se cree que ya es el guacho pistolas, se apalanca más de lo que tiene que apalancarse, hace cosas que de amateur y pierde dinero. Nosotros lo que intentamos es crear un negocio lo más profesional posible, con conocimientos, con mentalidad, con el acompañamiento adecuado, para que pues no tengas que pasar por fases por las que pasa la mayoría de los traders. ¿Por qué te crees que la mayoría de los traders fallan? Pues porque no tienen muchas cosas que se necesita. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero si antes habíais asistido a un live en el que os dieran teoría del trading y luego operasen en directo. O sea, os dijeran lo que tenéis que hacer y luego os demostrasen cómo se hace. No hay traders dispuestos a hacer esto porque, pues bueno, porque es difícil exponerse, es difícil llegar a tener un dominio en esta habilidad, pero es fácil conseguirlo. Si te esfuerzas, fijaros el pullback, chicos, que ya está ahí. Vela envolvente, podíamos plantear una entrada con aumento de volumen. Buena entrada aquí también, chicos, bajista. Buena entrada aquí también, en el 91. Buen impulso a tomar beneficio en el mínimo anterior. Podría ser el stop donde estaría colocado, del 90 al 80, o sea, al 0. Aquí, buen stop por encima del patrón. Esta probabilidad de que este patrón se venga aquí es muy alta, ¿vale? Nosotros hemos hecho nuestro día, 25 minutos, $200. Prefiero daros contenido que estar aquí operando como loco. Nosotros tenemos nuestro plan de trading. ¿Alcanzamos nuestro objetivo de 1-1? Perfecto, paramos. ¿Tocamos stop y nuestro riesgo es de 200? Paramos. ¿Que nuestro riesgo es de 400 y vemos otra oportunidad? Podemos ampliar. ¿Que se ven escenarios muy claros y queremos aumentar el profit? Podemos operar. Pero eso lo va a determinar nuestro plan de trading. El próximo día os voy a decir la cuenta que estoy operando y os voy a decir el plan de trading que vamos a utilizar para operar esta cuenta. No os lo perdáis porque es una cuenta al alcance de cualquiera que vosotros podéis utilizar para conseguir esto, chicos, para conseguir rentabilidades buenas diarias. Nunca lo he visto. Vale, la media móvil. Mirad, chicos, nuestra plantilla de voy a ser trader es así. Es una media móvil amarilla y otra media móvil azul, ¿vale? Si hay un consenso y queréis que la cambiemos para los directos, pues la cambiamos. Pero esta es nuestra manera de trabajar. Entonces, vosotros los que venís de fuera, pues os tenéis que adaptar a nuestra manera de trabajar, a lo que nosotros hacemos todos los días. Os vamos a enseñar cómo lo hacemos, os vamos a enseñar por qué, pero os tenéis que adaptar un poquito a la manera nuestra de trabajar. Si lo pones en tu pantalla, ¿quién era quien preguntaba? Vale, Sergio, si lo pones en tu pantalla la vas a ver bien. Yo la veo bastante bien en mi pantalla. Y si la pones en tu pantalla, pues ponla de otro color. Estrategias de niña. A ver, mira, esto es como. Chicos, cuidado porque también tenemos aquí escenario en M20. Vamos a ver porque a lo mejor esta es una de mis entradas favoritas. Suelo, techo, techo, suelo. Bueno, están volviendo en M200, vamos a estar quietos, está en M20, irnos para abajo ahora, creo que es un poco arriesgado, no, no, vamos a quitar un poquito información de aquí, pero no vamos a buscar una entrada bajista de momento. Vale, más preguntas por aquí. Lo de ninja, vale, chicos, esto es como si me preguntaban cuando era futbolista qué botas utilizaba. A mí me gustan más las Nike o a mí me gustan más las Adidas. Ninja Trader es una plataforma profesional de futuros. Buena entrada, chicos, muy buena entrada aquí. Una plataforma profesional de futuros, ¿vale? Que está especializada o se creó especializada en esto, que ahora se pueden operar más activos, ¿vale? Pero está especializada en futuros, es profesional, tiene regulación americana potente, es una plataforma muy intuitiva, muy configurable, es muy
rápida en ejecución. Es una plataforma profesional. ¿Que te gusta más MetaTrader? ¿Que haces CFDs? ¿Que te gusta así? Hazlo así. Nosotros no lo hacemos así, ¿vale? Pero se puede hacer así. Nosotros utilizamos NinjaTrader. Utilizamos una serie de cosas profesionales porque somos profesionales o queremos serlo, en el caso de los principiantes. Correcto, Mario. Todos los miércoles aquí. Yo me comprometo a estar de 2:30 a 4:30 aquí en directo con vosotros. Teoría y práctica. Hemos visto hoy el por qué tenemos que hacer trading. El por qué, si estás en el lado en el que está el 90%, estás manipulado como una puta marioneta. Y por qué cada vez te cuesta más pagar las cosas si no tienes dinero y te suben la electricidad y te joden. A los traders no es que nos dé igual que nos suba la electricidad. Es que estamos en el lado ganador. Nosotros no somos compradores de iPhone. Nosotros especulamos con el precio de Apple. Nosotros no compramos Coca-Cola y no lo vendemos. Nosotros especulamos cuánto va a valer la Coca-Cola mañana. ¿Me entiendes? Estamos en el lado que entiende la economía, en el lado que pues sabe que los activos en la bolsa se revalorizan y se puede entrar tanto para arriba como para abajo. Os voy a contar un secreto ahora que tenemos tiempo. En la crisis de coronavirus, cuando los mercados bajaron fuerte, ha sido una de las épocas más rentables de mi vida. Porque aquí, en lo que hemos hecho 200, esos días, a lo mejor, en vez de 200, eran 600, 700, 2.000, 3.000. Depende del movimiento. Depende del movimiento. Tú haces un trailing stop bueno y puedes ganar bastante, bastante dinero en movimientos fuertes, sobre todo cuando baja. Cuando baja, se dice que baja en ascensor, que sube en escalera y que baja en ascensor por el miedo de la gente. ¿Qué más? Pues mira, José, te acabo de responder. Hay largos y cortos. Normalmente hacia arriba, cuando hay un buen mercado alcista, se puede ganar mucho dinero, pero normalmente la bolsa sube en escalera y baja en ascensor. Cuando hay movimientos bajistas buenos, el miedo de la gente, el miedo a deshacerse de las posiciones, hace que la gráfica avance con mucha velocidad y ganas mucho dinero. Todo depende de tu apalancamiento, de tu cuenta. Mucho dinero, hablo, a lo mejor lo que es $2 para uno es mucho dinero y para otro $2,000 es mucho dinero y para otro $2,000 es poco. Esto va en función de cada persona. Vale, fenomenal. ¿Qué más? Todos los días mejor. Cada semanita, mensajero, cada semanita, cada miércoles, ¿vale? Cada miércoles nos vemos en directo. Que lo tengáis claro, que esto se convierta como una rutina, como una religión. Si queréis aprender trading desde cero, con teoría y con práctica, tenéis que estar todos los miércoles, sin coste. Porque los vídeos van a estar solo un tiempo determinado, ¿vale? Luego los vamos a quitar. ¿Qué más? Vale, chicos, perfecto. Nos quedan un poquito 13 minutos, los que estáis por aquí, no sé si os está gustando. Me gusta interactuar con la gente, ¿vale? Yo tengo bastante vocación de enseñanza, de enseñaros lo que sé. Me gustaría saber si tenéis experiencia, de dónde sois, de dónde nos estáis viendo, cuánto tiempo lleváis haciendo trading, para que yo pues también tenga un feedback de la gente a la que me estoy dirigiendo y os pueda ayudar de la mejor manera. Si yo estoy ahora mismo pensando que tengo traders avanzados y la mayoría pues sois rookies que no tenéis ni idea, pues intentaré adaptar mi contenido más para los rookies. Si veo que la gente pues ya tiene un conocimiento, intentaré dar contenido más técnico, casos particulares, entradas con probabilidad alta. Vamos a borrar estas líneas que me gusta tener la gráfica limpia. Como veis, aquí no hay indicadores raros. Aquí hay volumen y precio. ¿Operas oro? No, no operamos oro, chicos. Aquí operamos el Nasdaq. Somos especialistas en la apertura americana del Nasdaq, del futuro del Nasdaq, ¿vale? ¿Se pueden operar más cosas? Sí. Pero yo no recomiendo a alguien que, por lo menos es principiante, que opere muchos activos. Tienes que ser especialista en este. Sabemos cómo se comporta, sabemos lo que hace y por eso ganamos dinero con él. Y además lo hacemos en 90 minutos, hoy en 25. 4 meses de Colombia. Sí, señor, esos colombianos, parcerito. Un saludito a Yonai, ¿vale? A todos, Marcela, Colombia. Bienvenidos a los colombianos, Latinoamérica, España. Vale, perfecto, chicos. Pues prácticamente uno de Madrid. Sí, señor, tocando criptos, Esteban.
Las criptos al final yo creo que son presente y futuro. Nosotros no las tradeamos, pero como inversión, yo personalmente te digo que es una opción inteligente siempre que estés formado. Para hacer esto tienes que estar formado. Para invertir en criptos tienes que estar formado. Tienes que saber cómo se hacen las cosas. Siempre yo lo veo más a largo plazo. Esto es una tecnología que va a ser el futuro. Yo no es una primera criptomoneda que pillas para pegar el pelotazo como la gente joven tiene en la cabeza, que no sé qué tiene en la cabeza. La criptomoneda es una tecnología muy buena, ¿vale? El blockchain es una tecnología que puede cambiar el mundo. Los smart contracts son una tecnología que puede cambiar el mundo, ¿vale? Y ojalá estemos aquí para vivirlo porque va a ser impresionante. Pero para hacer trading, el Nasdaq, algo estable, menos volátil, las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo están aquí. Es un índice muy potente, muy estable, con unos rangos de precio, una volatilidad muy buena, una liquidez muy buena. ¿Qué más? He quemado tres cuentas. Pues como todo trader, como todo trader. Aquí todos hemos quemado cuentas, amigos. Hemos quemado cuentas, por supuesto. Pero bueno, es que al final, yo qué sé, como cuando empezaste a montar en bici. Tú empezaste a montar en bici y hacías caballitos, ¿no? Empezaste a montar en bici y te caíste y luego, pues, lo dominaste, ¿vale? Hay que estudiar, hay que prepararse como un doctor. ¿Tú te crees que te pones a estudiar medicina y en 2 días eres doctor, cirujano de corazón y te dejan operar un corazón? No, amigos, hay que estudiar 6 años, hay que hacer prácticas, hay que operar en animales, en cadáveres y cuando seas un máquina en cadáveres y lo hagas perfecto, a lo mejor te dejan tocar a una persona. Esto es lo mismo, es una habilidad como otra cualquiera, ¿vale? O sea, tienes que estudiar, tienes que desarrollar las habilidades. Y tienes que tener una mentalidad de trader que es muy diferente a todo lo que has aprendido durante tu vida y todo lo que te han enseñado en tu vida. Hay que tener pues una madurez y un acompañamiento muy potente para llegar a ser trader. La gente piensa que por ver 2 vídeos de YouTube, por leerte 4 libros, vas a ser trader en 3 días. Claro, y un médico tiene que hacer todo eso para ser médico. Si trader es una profesión súper rentable, pues en vez de ser médico, la gente sería traders. No, amigos, que esto no funciona así. Que por eso he hecho la charla del principio. Porque quiero que aquí no estén lo de los Ferraris y las mansiones. Aquí quiero que estén los emprendedores que quieran cambiar su vida gracias a la mejor habilidad digital posible. Vale, eso es. Alguno se quedará en la camilla del cirujano frito. Claro, pues como alguno quema la cuenta, pues alguno la palma porque le opera un tío sin experiencia. Sí, señor. Muy bien, Jordi, 4 años. Ya os he explicado yo mi curva. Mis primeros 3, 4 años he hecho de todo. He hecho criptomonedas, he hecho binarias, he hecho forex, he hecho materias primas, oro, he hecho todo. Pero cuando yo me enfoqué y me especialicé en esto y fui puliendo un poco mi estrategia y mi manera de operar, yo no lo cambiaría esto por nada del mundo. Acabamos de hacer $200, como podíamos haber hecho mucho más, o palmar también $200. Ayer, por ejemplo, en el grupo de Telegram. Pues compartimos una pérdida, porque es que estas son pérdidas y ganancias. O sea, esto es un negocio de suma resta. No, no hay que esconder nada. Lo difícil es mantener la mente enfocada cuando hay pérdidas, no querer recuperarte, no sobreexponerte. Son muchas cosas las que hace un trader principiante y al final os lo iré explicando poco a poco, pero esto se puede conseguir, chicos, con el acompañamiento adecuado, con la formación adecuada y con la práctica y la experiencia. ¿Vale? Hay mucho por aprender, muchísimo, cada día. Yo aprendo cada día. O sea, esto es un negocio que no solo es bueno en cuanto a economía o a dinero y tiempo. Es muy bueno en desarrollo personal. Te hace ver partes de ti que ni siquiera sabías que existían en cuestión de autodisciplina, de miedo, de ego, de avaricia, de esperanza. Hay muchas operaciones que dejas abiertas porque esperas que va a subir. Que no, chicos, que esto es. Sistemático, que tenemos que ser robots, que tenemos que tener una estrategia precisa, que esto es otra movida, que esto no son impulsos emocionales, que esto es otra cosita que hay que aprender. Vale. Sí, venga, vamos a ver un poquito lo que está pasando y vamos a cortar porque hemos llegado a las 2 horas de contenido, no tenemos operativa en la gráfica. Vamos a empezar por aquí, chicos. Estamos viendo el marco temporal grande. Lo hemos pintado antes de empezar. Teníamos posibilidad de seguir en continuación con ese movimiento, que es lo que hemos hecho, o entrar en una corrección. Hemos visto oportunidad en la continuación. Todavía no ha superado el techo de la caja, pero sí que hemos entrado rompiendo
y asegurándonos de cubrirnos para que ese rompimiento y ese falso rompimiento, esa manipulación de mercado saliendo y entrando, no nos quitará la pasta. Ahora lo que estamos viendo es que sigue con su tendencia alcista, ha hecho un pequeño descanso a la media móvil de 200, que la veis por aquí, aunque alguno la verá un poquito suave, ¿vale? Vamos a ver si la cambiamos de color para que todo esté a gusto aquí de la gente. Vamos a ponerlo. No sé si la vais a ver así más fosforita, en azul. Ha rebotado en M200, ha hecho un patrón envolvente y nos estamos yendo para arriba, ¿vale? Digamos que el mercado ha hecho esto, esto y esto, ¿vale? Nosotros, hasta que no vuelva y rompa hacia arriba, no nos vamos a ir hacia arriba, y hasta que no venga hacia abajo y supere esta zona, es decir, si no nos supera esto y si no nos supera esto, es muy difícil que nosotros entremos en un patrón. Podríamos entrar en un patrón, dependiendo de la estructura, si nos hace algo así, para entrar desde un buen Fibonacci a la zona. Pero lo suyo es entrar o aquí rompiendo o rompimiento y pullback, ¿vale? Al final, las entradas son simples, ¿vale? Lo suyo sería así. Si estamos en tendencia alcista, lo suyo sería esperar algo como esto, ¿vale? Ya está. Fenomenal, chicos. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? A ver si puedo poneros aquí la pantalla. Vale, chicos, pues ha sido un placer presentarme, ha sido un placer compartir esta primera clase con vosotros, demostraroslo en directo cómo se puede operar el mercado financiero, cómo en poco tiempo podemos ser capaces de ser rentables y poco más, chicos. Os espero aquí todos los miércoles. Estoy súper motivado, tengo muchas ganas. Tengo mucho compromiso por crear de esto algo que le valga a muchas personas y poder transformar la vida o la forma de economizar su fuente de ahorro, buscar un extra económico a tu actividad laboral, intentar poco a poco que vayas trabajando menos horas en algo que no te guste y que gracias al trading puedas ir sumando hasta que algún día el trading pues se convierta en tu actividad principal. Para eso estoy aquí, necesito de vuestro compromiso, porque todos los miércoles estaremos aquí, pero los vídeos no se van a quedar grabados para siempre, eso que lo tengáis claro, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer, primer live, el miércoles nos vemos de nuevo, tenéis en la descripción del vídeo las redes sociales, sobre todo apuntaros en el canal de Telegram, voy a compartir ahí todos los links de los directos. Y para que estéis pendientes, pues la forma de avisaros es esa: registraros en el link, entrar al Instagram, entrar en el registro, ver las publicaciones, ver los tips, compartir con más gente que penséis que esto le puede ayudar, porque lo hago de todo corazón y lo hago de verdad como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran. Así que si creéis que esto puede servirle a alguien, yo estaré con vosotros todos los miércoles, ¿vale? Pues nada más, un saludito, Vela Trader desde Madrid se despide. Me iréis conociendo un poco más y yo conociéndoos a vosotros. Un saludito.